¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada. Estamos transmitiendo para todas las plataformas de Grupo Punto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. Es un en vivo que estamos haciendo precisamente porque nos enteramos que hay ya algunas reacciones físicas para ustedes que están haciendo manifestación. Llevan 72 horas más o menos, ¿no? Vamos para las Tú eres Mar 70, García. 96, sí. Mar García es un ejidatario de Puerto Morelos y él pues está junto con, ¿cuántos son? Cuatro, cinco, Mi hijo seis. Esdras, estamos en huelga de Tú eres Benijo, mi Miriam, hijo ¿verdad? Esdras Miriam y Miriam Espinosa. Espinosa, mi señora. ¿Y él? No, ellos vienen, solamente están aquí acompañándonos, nos auxilian por cualquier cosa que necesitamos, agua, Ok, bien. principalmente, que es lo que más ahorita, es lo único que estamos tomando, agua y un poquito de hidratación con electrolitos. Bien, 72 horas. ¿Hasta cuánto tiempo piensan estar aquí? Pues mira, nosotros lo que queremos es que la autoridad estatal tome cartas en el asunto, que el presidente, si la autoridad estatal no nos escucha, tome cartas en el asunto, porque ya no podemos seguir viviendo todo lo que tenemos ya vivido. Son cuatro atentados contra nuestra vida. Hay pruebas documentales, hay videos de todo eso, y la autoridad no ha hecho absolutamente nada. Tenemos las denuncias presentadas en la fiscalía. La primera fue el 14 de septiembre de 2022, luego el 2 de junio de este año, después el 4 intento de linchamiento a ella, y luego el 20, la golpiza que le meten a mi hijo. Todo esto está orquestado por funcionarios del gobierno de Blanca Merari. Están ahí en las fotos, están las imágenes. No hay manera que digan, ¿Qué es lo yo no que fui. quiere la presidenta municipal de Puerto Morelos? Nosotros lo que tenemos entendido a este momento es que la tierra de Leona Vicario, a la que nunca habían volteado, ahora tiene una estación de Tren Maya, ahora pasa por ahí el Tren Maya, y hay un grupo de gente incrustado ahí con ella, que tiene atrás otras manos, desde luego, de gente Claro. con mucho poder económico, que se quieren hacer de esas Vamos a tierras. estar en este lado para Sí, que no claro. nos pegue tanto el sol, porque Entonces, como llevan bastante tiempo aquí en huelga, pues yo creo que lo más prudente, lo más sensato es que... para nosotros es claro. Intentamos por todos los medios hablar con la presidenta de manera muy respetuosa. O sea, ella quiere quitarle las tierras. Nosotros no te podemos decir que Porque ella, tú tienes pero muchos años, desde vendiendo 2006 terrenos en la ruta de trabajando los en cenotes, Leona ¿no? Vicario. Es correcto. Lo recuerdo De hecho, perfectamente. nosotros somos pioneros en Ruta de los Cenotes. Y como repito, yo no te puedo decir que ella quiere las tierras, pero de que ella está cobijando a la gente y tiene un operador atrás que se llama Abraham Masegosa, que es el Su que secretario realmente, particular. realmente opera todo. Yo muchas veces busqué a la presidenta, pedí audiencia, pedí, jamás, jamás, cuando yo me he quejado, oye, nos hicieron esto. Se lo mando a su canal de WhatsApp, no me contesta. Y ahí puedo mostrar las pruebas. Todavía esta decisión que tomamos en familia, yo le dije ante los acontecimientos y todo lo que está pasando, porque ofrecieron desde la vocería de ahí de ella, ofrecieron 10 mil pesos por cada nota que tiraran en mi contra, a través de la agencia SIN de Martín Iglesias. Se filtró a un lugar que no debía y me llegó a mí. Y le dije, mira, presidenta, está pasando esto. No hubo respuesta. Subieron una nota de esa misma agencia y la bajaron. Ahorita ya no está. Ayer estuvimos, nos invitaron de Secretaría de Gobierno a hacer una plática, un diálogo, ¿Con y quién se reunieron? ¿Aquí fue? aquí fue con el subsecretario Edgar y con la particular de la Secretaria de Gobierno, Cristina. Y escucharon y estamos en el punto de, pues, esperar. Ok, entonces, ¿ustedes han sufrido agresiones Sí. por parte de personas civiles Funcionarios y funcionarios y públicos? funcionarios Y esos funcionarios públicos trabajan, en según el dices, municipio de para Puerto Morelos, Abraham Masegosa. Y obviamente para la presidenta para la Blanca Merari. presidenta, claro, y no, algunos son directores. Pero al momento de agredirlos, ¿qué les exigen? No, es que llegan, en el caso de él, la madriza que le metieron, la amenaza fue que teníamos 24 horas para irnos de ahí, o sea, de donde no están nuestras tierras, y que nos fuera molestado porque si no, nos iban a matar o nos iban a poner con la maña. Y era una turba de gente. Te puedo mostrar todos los videos para que lo veas. Nosotros, todo eso, incluso lo que hicimos con su denuncia presentada en la Fiscalía de Puerto Morelos, nos dijeron, no, ahorita no. Eso es hasta que empiece la ministerial, empiece sus investigaciones. Le digo, pero queremos hacer una ampliación de declaración.
porque él no conocía todos los nombres. Cuando empezamos a ver los videos, empezamos a reconocer nombres y todo de los que lo agredieron. Entonces, nosotros hemos buscado por todos los medios y no ha habido. Llegar a este punto es por la impotencia, es por la inseguridad que tenemos. No hay garantías individuales y realmente hemos sido vulnerados en nuestros derechos humanos. ¿Cuántas tierras tienes? ¿Cuántos terrenos? Nosotros, un aproximado, ahí deben de ser unas 240, 250 hectáreas de las familias. Y por todos. Ahí pasa el Tren Maya. Muy no, cerca. Del otro lado, ¿no? Del otro lado de la carretera. Sí. De ahí, pero es una ruta que se llama Ruta de las Lagunas, que tiene lagunas. De los cenotes, más bien. Así no. Es conocida como la Ruta de los Cenotes. No, es otra. Es otra. Es otra, más bonita que la Ruta de los Cenotes. Ah, ok. Ahí hay, caminas 300, 400 metros y hay cenote. Caminas 800 metros, hay una laguna. Y son 22 kilómetros de Ruta de las Lagunas. Entonces, quieren hacerse de esa tierra. ¿Para qué? No te puedo decir, yo te puedo asegurar para qué. Pero de que se quieren hacer de esa tierra a como de lugar, se quieren hacer. Nosotros tenemos a 12 minutos la estación de tren. Yo te conozco desde hace muchos años. Tú has sido funcionario público. Tú tienes, evidentemente, muchos años, digamos que usufructuando con la tierra, con las que te has, de alguna manera, hecho como ejidatario y que, de alguna manera, has lotificado para vender y para desarrollar esa parte de Puerto Morelos, ¿no? Es correcto. Me llama mucho la atención que te conocen en Puerto Morelos, te conocen los funcionarios públicos, saben quién eres, saben cómo eres, ¿por qué no negociar? ¿Por qué no buscar una salida fácil? Y si te quieren correr, ¿por qué no te levantan? Ya les ofrecí que nos vamos, de hecho estamos vendiendo, mi esposa es ejidatario también. Sí, sí, ya lo les sé. Ofrecí que nos vamos del ejido. Pero era vicario, ¿no? Sí, que se incorporen nuestras tierras, que ya no tengamos nosotros nada que ver. Si para ustedes nosotros no somos bien vistos, nos vamos. Ya les ofrecimos cualquier alternativa, pero no quieren que les, por ejemplo, vender. ¿Lo vendo? ¿Quieres mi tierra? ¿Te la vendo? No, no quieren la tierra vendida. Claro. ¿Sí? Quieren que nosotros desalojemos esos lugares, porque como es tierra ejidal, el despojo no se puede dar como en Puerto Morelos, que hay títulos, que hay escrituras. Acá, tú abandonas tu tierra, entonces ellos van a poner a alguien que sea del ejido, que sea ejidatario, para que se posesione, o sea, agarra la posesión. Y al tener la posesión, si tiene con qué ampararse por esa tierra, se quedan con la tierra. Después se hace todo el proceso de incorporación y se la van a vender. Ahora, evidentemente, este es un asunto de amenazas. Sí, sí. Y de atentados. O sea, de atentados porque ya hubo lesiones, ¿no? O sea, lesiones y amenazas. Es un asunto que se tiene que litigar de alguna manera en la Fiscalía del Estado. Sí. ¿Aquí creen que pueden hacerles caso? Yo espero. O sea, ¿crees tenemos, que vas a tener una respuesta de aquí del gobierno del Estado? Tenemos la esperanza que sí, porque por mucho tiempo, te digo, desde septiembre, la Fiscalía no nos hizo caso. Para nada. Todos los expedientes que están, ninguno ha caminado, ninguno tiene una actuación. Ninguno. Entonces, quieras que no, aunque a hoy día hay cierta, digamos, individualidad, es independiente, ya que nombran aparte al fiscal, el Poder Ejecutivo puede ver porque se restablezca el Estado de Derecho, que haya respeto a nuestras garantías individuales, a nuestros derechos humanos en Puerto Morelos. Ya no podemos llegar a nuestra parcela, ya no estamos circulando por Leona ni por Puerto. Mis hijos ya no quieren ir para nada para allá. Entonces, ¿y cómo estás operando tus negocios? ¿No? Ahorita está todo para. De hecho, hemos guardado hasta, si tenemos una herramienta, si tenemos un camión, todo lo que tenemos está guardado. ¿Tus oficinas de Plaza Las Américas de Cancún? Esas están ahí. Siguen ahí todavía. Esas siguen operando, siguen cobrando y todo. En Cancún nosotros no tenemos problema. Puerto Morelos es donde tenemos el problema. Ok. ¿Te han amenazado algún cártel? ¿Alguna célula criminal? No. O sea, la única es la del ayuntamiento. Ahí. Básicamente. Pues muy bien. Él es Mar García, como usted ha escuchado, él fue funcionario público, pero ha sido empresario durante muchos años. Él desarrolló la ruta de los cenotes, dice también que la ruta de las lagunas, algo que ha sido muy famoso durante muchos años, antes de que Puerto Morelos fuera municipio. Hoy está alegando de que su hijo, su esposa y él mismo han sufrido no solo lesiones, sino también amenazas de que se retire de Puerto Morelos. Lleva 72 horas aquí en el Palacio de Gobierno de Quintana Roo, en Chetumal, Quintana Roo, llevan 72 horas pues haciendo huelga de hambre prácticamente. Sí.
han tomado algo de agua, pero también han disminuido también el consumo ella de ya bajó de dos agua, kilos ¿no? y medio, él ha bajado 2 kilos, yo he bajado 2 kilos. Y pues bueno, aquí lo importante no es cuántos kilos bajen, sino cuánto se pueda lograr si la lucha realmente es, en este caso es particular, no es social. Es particular, pero no deja de ser importante que se resguarde el Estado de Derecho, ¿no? Así es. Y la verdad, créeme que nosotros no nos queremos morir. Creo que nadie se quiere morir, ¿verdad? Pero ya nos llevaron a un punto, nos empujaron a un punto en el que ya no se puede más. Ahorita, todavía en la mañana, me acabo de enterar de que ya mandaron a estos operarios a operar para que otra vez vuelvan a buscar mediante una asamblea, ponernos ahí otra vez en el banquillo. Nos han puesto 3 veces, a mi señora y a mí, 3 veces en el banquillo los acusados en 5 asambleas. En ninguna han logrado castigarnos. Querían cobrarle 1 millón de pesos a ella, 1 millón de pesos a mí, porque hemos afectado a ellos, que les hemos insultado, lo cual es mentira, que ella los ha insultado, otra mentira. Quisieron castigarla por 3 años, quitándole sus derechos como secretaria. No lo lograron en la asamblea anterior. Y no son los ejidatarios, créeme, te lo digo, no es elegido. Esta gente controla y manipula. Un funcionario está metido en la directiva, eso sí lo digo, es Miguel Ángel Conchalar. Y ellos son los que se encargan de operar todo. Al final, el ejidatario es muy consciente, pero ellos no se cansan de llevar cosas. Ahora que nos van a castigar, que por acaparador. Acaparador, cada ejidatario tiene derecho al 5%, no puede rebasar, la ley agraria lo dice, un 5% de la superficie de la tierra de un ejido. Y está en la ley agraria. Nosotros, ella y yo, no llegamos juntos al 1%. Pudiéramos tener un 10, ¿no? Al 1%, claro, de lo que nos compete, no del ejido, de lo que nos corresponde. Entonces, ¿cuál acaparador? Ya se van a inventar eso. Que por los desarrollos que he hecho, somos los únicos que hemos hecho desarrollos sustentables, que nosotros sí les hemos dado servicios, que tenemos pozas ecológicas, que trabajamos con energía verde. Todos los demás, tú lo sabes, si vas para allá, la mayoría especula. Sí, bueno, hay muchas historias. Digo, a mí no me constan. Yo he tenido reportes incluso de que has despojado a algunos que les has vendido y no te pagan a tiempo. Pero bueno, ese es un tema nosotros ya... Nosotros no despojamos a punto nadie. Y aparte, es un tema muy particular. Nosotros lo que venimos fue a reportar a 3 personas que están haciendo un paro aquí en la explanada del Palacio de Gobierno de Chetumal, de Quintana Roo, perdón, en Chetumal. Y pues bueno, ustedes sabrán si continúan aquí o si se van a la fiscalía, que es donde deberían de estar de alguna manera haciendo la huelga de hambre, ¿no crees? Nosotros en vamos la fiscalía a del Estado. Aquí, pero la fiscalía no, pero yo imagino que lo que tú en el conocimiento y la visión que tienes, lo que tú estás buscando es la presión política para que realmente la intervención haya una... de la gobernadora, no la presión política, la intervención de la gobernadora. ¿Por qué? Porque en el municipio simplemente no hemos tenido respuesta. En la fiscalía tampoco. Sí, entonces, en Puerto Morelos hay muchas irregularidades, eso es indudable, ¿no? Ni somos políticos, ni tenemos intereses políticos. Mira, estamos aquí solitos prácticamente. No ves grupos de apoyo, no ves... No, somos nosotros. Esta lucha es una familia que necesita que se le restituyan sus garantías individuales y derechos. Eso es lo que estamos pidiendo. Y creo que es un derecho de cualquier ciudadano. Muy bien. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes y poder transmitirles esta huelga de hambre que está hace 72 horas aquí en la explanada del Palacio de Gobierno de Quintana Roo, en Chetumal. Y pues vamos a ver hasta dónde llega. Llevan apenas 72 horas, decía. Ojalá y se resuelva pronto. Y si no, pues bueno, hay otras huelgas que han durado mucho más tiempo. Esperemos que no sea esta. Gracias. Soy Jonathan Estrada para Contrapunto Noticias, Chetumal TV y Cancún Channel. Hasta pronto.